Primer informe anual, gestión 2021-2025. Honorable Asamblea, Ingeniero Fernando Lehmann-Meyer, Presidente de la Federación Mexicana de Golf. Señores Presidentes de Consejo de Administración de los Clubes del Valle de México, activos y afiliados. Señores Consejeros y Expresidentes de AGBM. Señoras y señores golfistas, hoy 23 de junio de 2022, al concluir el primer año de mi gestión como presidente de la Asociación de Golf del Valle de México, me presento ante ustedes para someter a su consideración el resumen de las actividades realizadas durante el último año. Resultados medibles que fue nuestro compromiso. Conforme a lo que dictan nuestros estatutos, se han sostenido reuniones mensuales de consejo con los representantes de los clubes ante esta asociación, en las que se invitan a los presidentes de comité de golf cuando alguno de los temas a tratar se relaciona con nuestros torneos institucionales. Un agradecimiento muy especial a todos ellos por su activa participación, compromiso y consejos. Este año, gracias a que las condiciones sanitarias mejoraron, la actividad golfística operó prácticamente de manera normal y se pudieron jugar todos los eventos que se tenían en el calendario. Iniciamos la temporada infantil-juvenil con una reunión con todos los representantes de los clubes para explicarles la forma en que se desarrollarían las calificaciones, los jugadores que estaban calificados y las condiciones de la competencia que regirían en esta gira. De igual manera, se visitó a varios clubes para promover la mayor participación de los jugadores de las categorías 9 y menores con muy buenos resultados. Las etapas de calificación de la gira infantil-juvenil iniciaron en el mes de septiembre para las categorías de 10 a 18 años, donde para acceder a la gira era necesario lograr un score meta. Tuvimos una gran participación y entusiasmo y, sobre todo, el apoyo de todos los clubes de la región para lograr la calificación. Como desde hace 4 años, se conservó la partida de apoyo para los jugadores que quedaran dentro de los 3 primeros lugares en los torneos nacionales de infantiles juveniles y así disminuir la carga económica de los padres de familia. El monto destinado para esta temporada fue de 300 mil pesos. Este año la participación en todos los torneos nacionales se incrementó con respecto del año pasado, ya que en total tuvimos 596 de nuestros jóvenes y niños participando en los campeonatos nacionales que organiza el CNIJ. Desde que iniciamos con el apoyo económico hace 4 años, los números han ido creciendo de la siguiente manera. En la temporada 2018-2019, tuvimos representación de 130 jugadores. La temporada 2019-2020, tuvimos representación de 233, un incremento del 79%. Para la temporada 2020-2021, la cifra se incrementó a 455, un 95% mayor con respecto del año anterior. Y para la temporada 2021-2022, la participación aumentó a 596, lo que representa un incremento del 31% con respecto del año anterior y un crecimiento del 359% desde que iniciamos con este programa. Además de que estas cifras hablan por sí solas, la participación de nuestra asociación representa el 25% del total del field de todos los campeonatos nacionales. Por lo anterior, hay que seguir apoyando y motivando a los jugadores e implementando programas para que estos números sigan creciendo al igual que su nivel de juego. Continuando con el trabajo en nuestras redes sociales, donde publicamos noticias, resultados, avisos e información relacionada con el Valle de México y su comunidad, hemos seguido incrementando las cifras con respecto al año anterior. En Facebook, aumentamos de 3,005 a 3,279 seguidores, representando un incremento del 9.12%, así como el número de reacciones sobre nuestras publicaciones. En Twitter, pasamos de 755 a 836 seguidores, representando un incremento del 10.6%. En Instagram,
subimos de 1,661 a 2,040 seguidores, con un 22.8% de incremento. En YouTube, las visualizaciones de nuestros videos pasaron de 68,495 a 88,858, que es un incremento del 29.7%. Además que se subieron este año 53 videos. En LinkedIn subimos el número de nuestros contactos de 500 a 1,701, lo que representa un 240%. Y por último, en el mes de agosto de 2021, se abrió una cuenta de TikTok, que es red social con mayor impacto, donde desde el mes de agosto a la fecha hemos alcanzado 167 seguidores y se han subido 103 TikToks. Se continuó con la revista AGBM, con una periodicidad mensual, donde se presenta la información más importante del mes relativa a la comunidad AGBM. Este año se incluyeron dos segmentos nuevos llamados ¿Sabías qué? Y AGBM Informa. Continuamos con los hipervínculos dentro de cada publicación en el que se pueden consultar los resultados en la página principal de los eventos en los que participan nuestros representantes, así como los videos que elaboramos de cada evento. Estos cambios en el formato y contenido de la revista lograron que el tiempo en pantalla de las personas a las que alcanzamos digitalmente se incrementara de 4 minutos 1 segundo a 4 minutos 56 segundos, representando un incremento del 23.2%. De igual manera, se incrementó en el número de visitas de la revista al pasar de 557,729 a 583,938, un porcentaje de incremento del 4.7%. Un agradecimiento a José Roberto Rodríguez y Viviana Díaz por su dedicación y esfuerzo. Hemos logrado una relación activa y estrecha con los representantes de la prensa a quienes se les ha invitado a que cubran todos nuestros eventos, destacando que hemos seguido contando con su apoyo y presencia en nuestros torneos, logrando que publiquen los resultados y noticias de interés de nuestra querida asociación en sus importantes medios. Tuvimos 18 publicaciones en los diferentes medios, incluidos Fairway, Infogolf América, GMO News, Exacto de México, Crónicas de Golf, Golf Digest y El Golf es Claro. De igual manera, tuvimos 3 apariciones en TV, en espacio del Golf es Claro. Este año se renovó la suscripción anual de la app Torneos AGBM, donde de manera puntual se maneja todo lo referente a los torneos que organiza la AGBM durante la temporada y donde además de la información como convocatoria, términos de competencia, reglas locales, salidas y resultados, se lleva el score en vivo en tiempo real de cada torneo. Este año se creó de manera formal el Comité de Comunicación, Patrocinios y Prensa encabezado por el Dr. Alfredo Sánchez Gaitán. Se implementó una nueva sección semanal de información llamada AGBM Informa, en donde se entrevista a los protagonistas de cada semana y que se transmite por medio de las redes sociales, dando información puntual y de primera mano a nuestra comunidad. De igual manera, se lograron acuerdos con nuevos socios comerciales que se integraron a la AGBM, tales como Krispy Kreme, Seguros Prevem y Back Nine, mismos que sumados a los patrocinadores institucionales como Te Creemos Financiera Popular, José Cuervo, Microsistemas, Jumex, Mezcal Tulum y Jukebox Creatividad y Producción han contribuido a que nuestros torneos tengan mayor participación y muchos más premios. Gracias a los ingresos generados por cada torneo, los fondos que nos hace llegar la Federación Mexicana de Golf, que se han estado recibiendo en tiempo y forma, las utilidades que generan nuestros torneos institucionales, las políticas de aplicación de recursos y los patrocinios que se lograron este año, pudimos mantener unas finanzas sanas y transparentes que nos permitieron solventar los gastos administrativos y apoyar los proyectos para impulsar a nuestros infantiles juveniles. Entrando en materia de nuestros torneos institucionales, realizamos la gira infantil juvenil en sus categorías, campeones y promesas,
el torneo de campeones de la AGVM, el Interclubes Senior del Valle de México y el Interclubes del Valle de México. Nuestra gira infantil juvenil se jugó entre los meses de septiembre y abril, jugando las categorías campeones y promesas con una inscripción de ambas giras que superó los 500 jugadores, de los cuales 141 eran de 9 años y menores. En el mes de enero se pudo volver a jugar el 11º torneo de campeones de la AGVM, donde una vez más tuvimos inscripción récord de 216 participantes, 24 más que en la edición 2020, un aumento del 11%. Esta situación generó que para los primeros 2 días de competencia se utilizaran 7 diferentes campos en lugar de 6. En el mes de marzo se jugó el 31º Interclubes Senior del Valle de México, con una participación de 254 jugadores y 102 suplentes, 6 jugadores menos que en la edición anterior, situación generada por el repunte que hubo de la pandemia en los meses de enero y febrero. En el mes de mayo, se jugó la edición 73ª del Interclubes del Valle de México, alcanzando inscripción récord de 720 jugadores activos y 180 suplentes. En esta ocasión, participaron equipos de 16 diferentes clubes del Valle de México. Gira Infantil Juvenil AGVM 2021-2022. La Gira Infantil Juvenil se jugó entre los meses de septiembre de 2021 y abril de 2022. En el mes de septiembre se jugaron las rondas de calificación para las categorías de 10 a 18 años divididas en 4 zonas, en donde para lograr calificar para la gira era necesario tirar un score meta en los 36 hoyos de competencia. Las categorías 9 y menores no tuvieron ronda calificatoria y todos los niños que quisieron inscribirse fueron bienvenidos. A pesar de que todavía los clubes mantenían restricciones por la pandemia, para esta gira participaron 182 niños y jóvenes de entre 10 y 18 años y 141 niños de 9 y menores. El incremento pasó de 269 a 323 jugadores, representando un aumento del 20%. La gira constó de 6 etapas diferentes para todas las categorías, que se jugaron entre los meses de octubre y abril, de donde salió el equipo representativo de la AGVM para el 61º Campeonato Nacional Lorena Ochoa, que se jugó en la ciudad de Monterrey en el mes de mayo de 2022. Durante las últimas 2 etapas, contamos con la presencia del patrocinador Krispy Kreme, quien alegró a todos los jugadores y acompañantes quienes disfrutaron de sus productos y regalos. Una adición más que tuvimos en esta gira fue la participación de 11 jugadores provenientes de la Fundación First Tee Capítulo Las Maravillas, donde se les invitó a participar en las últimas 2 etapas, donde estos jóvenes y niños disfrutaron de la competencia y vivieron experiencias únicas. Este año quiero destacar que es el año en el que más jugadores graduados ha tenido la asociación. Al concluir este ciclo, 19 jóvenes, de los cuales son 3 mujeres y 16 hombres. Enhorabuena y mucho éxito para ellos en el futuro. Mi agradecimiento a los clubes de golf: Coral Golf Resort, Hacienda Cantalagua Country Club, Club de Golf Avándaro, Bosque Real Country Club, Club de Golf La Hacienda, Club de Golf San Carlos, Club de Golf México, Club Campestre de la Ciudad de México, Bellavista Golf and Country Club, Bosques Club de Golf y Club de Golf Pachuca por haber sido sede de esta gira, por su compromiso con la AGVM y la gran atención que brindaron a jugadores, padres de familia, profesores y staff de AGVM durante cada etapa. Gira Infantil Juvenil, categoría Promesas 2021-2022. Después de que el año anterior fue imposible jugar por la situación de la pandemia la Gira Infantil Juvenil, categoría Promesas,
para este año las condiciones se mejoraron y sí se pudo desarrollar una edición más de esta importante gira. Se desarrolló entre los meses de octubre de 2021 y enero de 2022, constando de 5 jornadas de 9 hoyos que se jugaron los lunes y martes a partir de las 3:30 p.m. y de la etapa final para aquellos jugadores que lograron el corte a finales de enero de 2022. La participación de esta edición fue de 182 niños y jóvenes provenientes de todos los clubes de la región, cifra que supera la expectativa de 160 participantes. Para la etapa final, se dieron cita a 83 jugadores que disputaron los primeros puestos, disfrutando de un magnífico escenario y de una gran atención por parte del club sede. Todos los ganadores de todas las categorías, además de obtener el premio de campeón, ganaron su lugar para jugar las últimas dos etapas de la gira infantil juvenil categoría campeones. Mi gratitud a todos los clubes que fueron sede: Club de Golf México, Club Campestre de la Ciudad de México, Club Campestre Chiluca, Club de Golf Valle Escondido, Bellavista Golf and Country Club, Club de Golf La Hacienda, Club de Golf Chapultepec, Club de Golf Los Encinos, Lomas Country Club, Bosque Real Country Club y Club de Golf Pachuca, por habernos recibido para desarrollar esta gira y por la gran atención brindada a todos los participantes, acompañantes, profesionales y staff de AGBM. 61º Campeonato Nacional Interzonas Lorena Ochoa. Este año, el 61º Campeonato Nacional Interzonas Lorena Ochoa se jugó del 30 de abril al 3 de mayo de 2022, en los campos de Club Campestre Las Misiones y Club Campestre de Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Al igual que los años anteriores, acudimos con equipo completo en todas las categorías, que consta de 54 jugadores. A todos ellos se les proporcionó el uniforme, hospedaje, alimentos, así como una bolsa con la leyenda AGBM Golf Team, que distinguía a nuestro equipo de todas las demás representaciones. Al término del torneo, ocupamos la tercera posición en la rama varonil, quedando muy cerca de los dos primeros lugares, y la tercera posición en la rama femenil. De manera general, terminamos en la tercera posición. Pese a que no se obtuvo la Copa Challenge, sí se obtuvieron muy buenos resultados en varias categorías, y es de destacar que en la rama varonil obtuvimos trofeo en las 6 categorías. En la rama femenil se obtuvo trofeo en 3 de las 6 categorías. Las categorías que alcanzaron el podio fueron las siguientes: segundo lugar, 7 y menores femenil, 7 y menores varonil, 15 y menores varonil, 18 y menores varonil. Tercer lugar, 8-9 varonil, 10-11 varonil, 15 y menores femenil, 18 y menores femenil. A pesar de ser una competencia por equipos, quiero felicitar a Vania Simón, quien terminó de manera individual en primer lugar. Un reconocimiento muy especial al gran trabajo realizado por el Comité de Infantiles Juveniles, encabezado por el señor Ismael Encinas Díaz, y quien fungió como capitán general de nuestra representación en el 61º Campeonato Nacional Interzonas Lorena Ochoa, Gira Universitarios 2021-2022. Este año no se pudo concretar una edición más de la Gira Universitarios, pero se está trabajando en conjunto con la Zona Centro para realizar una gira que conste de 4 etapas, que se jueguen 2 en cada zona, donde además de los jugadores universitarios, participen jugadores de las categorías campeonato y AA, y el field total alcance los 120 jugadores, haciendo una competencia más atractiva. Seguimos trabajando para que esta gira crezca, un mayor número de jugadores participen y se les puedan dar el impulso a aquellos que decidieron quedarse a estudiar en México y tengan el reconocimiento que se merecen. 11º Torneo de Campeones de la Asociación de Golf del Valle de México.
este año se pudo volver a jugar el torneo de campeones de la AGBM los días 14, 15 y 16 de enero de 2022. En total participaron 216 jugadores de diferentes clubes, cantidad que se ha venido incrementando año con año. Debido a la gran inscripción, los primeros dos días de competencia se tuvieron que utilizar 7 diferentes campos para que los participantes pudieran desarrollar su juego cómodamente. Después de dos rondas de juego, la gran final se jugó en el Club de Golf San Carlos, donde participaron los 12 mejores resultados de cada categoría y empates, donde reinó el buen golf, la camaradería y el fair play. Este torneo sirvió como selectivo del equipo que representó a la AGBM en el Campeonato Nacional Interzonas de Caballeros, que se jugó del 21 al 23 de enero en el Club de Golf Las Cañadas en Guadalajara, Jalisco. Mi agradecimiento a los clubes de golf: Club de Golf Chapultepec, Club Campestre de la Ciudad de México, Club de Golf La Hacienda, Club Campestre Chiluca, Amanali Country Club, Club de Golf Valle Escondido y Club de Golf San Carlos por recibir este gran torneo y por la atención brindada a todos los participantes, acompañantes y staff de AGBM. Décimo Campeonato Nacional Interzonas de Caballeros. Del 21 al 23 de enero de 2022, la AGBM acudió a participar con su representación completa a este gran evento que se jugó en el Club de Golf Las Cañadas en Guadalajara, Jalisco. Los resultados por equipo fueron los siguientes. Campeonato, tercer lugar. Doble A, primer lugar. A, primer lugar. B, cuarto lugar. C, primer lugar. D, tercer lugar. E, segundo lugar. A pesar de estos buenos resultados, de manera general, la AGBM terminó en segundo lugar. Quiero felicitar a Gabriel Villaseñor de la categoría AA y a Carlos Velázquez de la categoría C, que de manera individual obtuvieron el primer lugar. Una felicitación muy especial a Raúl Tostado por el gran trabajo que realizó como capitán de este equipo. 31º Torneo Interclubes Seniors del Valle de México. Después de dos años de espera, se volvió a jugar el Interclubes Seniors del Valle de México en su edición 31, los días 8, 10, 15 y 17 de marzo de 2022. Dado que el brote de COVID-19 estaba alto a inicios del mes de marzo, el tradicional sorteo de roles de juego se realizó en las instalaciones del Club de Golf La Hacienda y se transmitió en vivo a través de nuestras redes sociales para que toda nuestra comunidad lo siguiera de cerca. El evento tuvo que retrasarse 3 semanas debido al rebrote de la pandemia, lo que generó que varios jugadores decidieran no participar, reduciendo el número de participantes. De cualquier manera, el field total estuvo integrado por 254 jugadores y 102 suplentes, 6 jugadores menos que en la edición 30. El formato de juego fue el de bola baja los 4 días de competencia, que se jugó en 2 campos simultáneamente, donde el buen golf, el convivio, la camaradería y un ambiente de amistad imperó durante los 4 días del evento. El club ganador de la apreciada Copa AGBM fue el Club de Golf México por 5ª ocasión consecutiva, donde en una muy disputada 4ª jornada superó al equipo de Bosque Real Country Club, quien lideraba la competencia hasta ese momento. Este año se contó con el patrocinio de Seguros Privem, quien aseguró a todos los participantes durante los 4 días de competencia contra accidente o muerte. Sin duda una gran adición para este gran torneo. Una felicitación al Club de Golf México por ser el club ganador de la Copa AGBM. Mi agradecimiento a los clubes de golf: Club de Golf Valle Escondido, Club Campestre Chiluca, Club de Golf Los Encinos, Club de Golf La Hacienda, Bosque Real
Country Club, Bellavista Golf and Country Club, Club de Golf México y Club Campestre de la Ciudad de México por haber sido sedes de este 31º Interclubes Senior del Valle de México y por la gran atención brindada a todos los participantes, acompañantes y staff de AGBM. Quiero felicitar y agradecer al Comité Senior por este gran trabajo dirigido por Alejandro Calvo Pontón. 73º Torneo Interclubes del Valle de México. Este torneo se celebró del 27 al 29 de mayo de 2022, con la participación de 900 jugadores, 40 más que en la edición anterior, representando un incremento del 5%. Con la participación de 16 clubes del Valle de México. Este año se adoptaron 3 formatos de juego diferentes, que fueron el de agogó el primer día, tiro alterno modificado el segundo día y el de bola baja el tercer día, donde el cambio de formatos de juego gustó mucho a los participantes y logró, además de darle novedad al formato de la competencia, que el ritmo de juego se mejorara. Para esta competencia se utilizaron 6 campos de manera simultánea por día, jugando en 14 diferentes sedes. Al igual que en años anteriores, tuvimos más de 2,000 premios entre kits de bienvenida, OISs y rifas, gracias a la gran participación de todos los jugadores y el patrocinio de Back Nine. Este año contamos con la participación de 6 clubes que presentaron equipos en todas las categorías. Los clubes que presentaron equipo completo fueron Bellavista Golf and Country Club, Bosque Real Country Club, Club Campestre de la Ciudad de México, Club de Golf México, Club de Golf La Hacienda y Club de Golf Valle Escondido. Desde el primer día de juego, el Club de Golf La Hacienda se posicionó en el primer lugar, posición que conservaría el resto del evento pese a que antes del inicio de la última jornada, las representaciones del Club de Golf Valle Escondido y Bellavista Golf and Country Club estaban muy cerca. Pero un gran cierre le dio al Club de Golf La Hacienda el triunfo y, por ende, ser el club ganador de la Copa AGBM. Copa que, al haberla obtenido por tercera ocasión antes que cualquier otro club, lo hace acreedor a quedársela de manera permanente. Muchas felicidades al Club de Golf La Hacienda por ser el club campeón del 73º Interclubes del Valle de México. Agradezco enormemente a los clubes de golf: Bosque Real Country Club, Club Campestre Chiluca, Club de Golf La Hacienda, Club de Golf Chapultepec, Club de Golf San Carlos, Club de Golf Valle Escondido, Club de Golf Los Encinos, Club Campestre de la Ciudad de México, Coral Golf Resort, Madeiras Country Club, Lomas Country Club, Club de Golf México, Amanali Country Club y Bellavista Golf and Country Club por habernos facilitado sus magníficos campos e instalaciones para la celebración de este gran torneo. Un reconocimiento muy especial al gran trabajo realizado por el Comité de Torneos encabezado por Raúl Tostado Basurto. 97º Campeonato Nacional de Aficionadas. Del 6 al 9 de enero de 2022, se jugó la edición 97º del Campeonato Nacional de Aficionadas en el Guadalajara Country Club de Guadalajara, Jalisco, en donde participaron un total de 66 jugadoras y representaciones de 21 equipos integrados por 2 jugadoras. Para la competencia por equipos, la AGBM tuvo representación con 2 parejas, un equipo integrado por Valentina Peña y Vania Simont, ambas del Club Campestre Chiluca, y Aranza Cepeda de Bosque Real Country Club y Maite Cantú de Bosque Real Country Club Campo Ejecutivo. Todas ellas obtuvieron su lugar por ser los 4 mejores resultados de las primeras 3 etapas de nuestra gira infantil juvenil y quienes, a pesar de haber terminado en la 7ª y 3ª posición respectivamente, se quedaron con una gran experiencia de haber participado en este torneo. 94º México Internacional Amateur. Del 9 al 12 de junio de 2022,
se jugó la edición 94 del México Internacional Amateur en el bello campo del Club Campestre de Torreón, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Para esta edición, tuvimos representación de dos equipos de AGBM, integrados por dos jugadores cada uno. Ellos fueron Nicolás Domínguez del Club Campestre Chiluca e Ismael Encinas de Bosque Real Country Club y Rodrigo García Teruel de Amanali Country Club y Bruno Pardo de Bellavista Golf and Country Club. Honorable Asamblea, por lo que respecta a la conclusión de este primer año al frente de la AGBM, me permito destacar los siguientes logros y avances. Se creó el Comité de Comunicación, Patrocinios y Prensa y con él la sección de AGBM Informa, transmitida semanalmente en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales y medios de información han tenido un crecimiento importante, además de que este año se abrió una cuenta en TikTok, con un impacto muy grande entre la comunidad de 15 años y menores. Lanzamos una campaña con videos tutoriales en redes sociales, que se enviaron a todos los clubes para promover el registro del gin de cada jugador al término de su ronda de manera cabal, bajo el eslogan "Yo registro mi gin con honestidad". Crecimos en el número de participantes en la gira infantil-juvenil de 269 a 323. Se pudo celebrar la gira infantil-juvenil categoría Promesas con participación de 182 jugadores. Nuestro torneo de campeones tuvo una participación de 216 jugadores, 24 más que en la edición anterior. Por lo que respecta al 31º Interclubes Senior, el número de participantes fue prácticamente el mismo que en la edición de 2020, con 356, pese al rebrote de COVID-19 que se dio a principios de año y que causó la cancelación de 4 equipos. Por último, el 73º Interclubes del Valle de México resultó ser el torneo más concurrido en la historia de la AGBM, con una participación de 900 jugadores, 40 más que el año anterior. Con estas cifras, observamos la gran participación y entusiasmo de los golfistas del Valle de México en todos los eventos que organizamos y que muestran el crecimiento que el deporte ha tenido en nuestra región. Para concluir, quiero agradecer a todos los presidentes de Consejo de los Clubes del Valle de México, a mi Consejo de Administración, a nuestros queridos expresidentes de AGBM y a los presidentes de Comité de Golf, por todo el apoyo recibido durante este año, del cual, sin duda alguna, los resultados obtenidos son gracias al apoyo incondicional que me han brindado. Un agradecimiento a toda la prensa, tanto escrita como electrónica, por difundir los proyectos de nuestra asociación, así como su participación activa en todos nuestros eventos. De igual manera, un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que nos acompañaron y que han confiado en nuestro proyecto y a Jukebox Producción y Creatividad por su apoyo en la realización y producción de este video y el material de luz y sonido para la realización de esta asamblea. Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestro staff administrativo encabezado por Raúl Flores Gómez, Antonio Pérez, Montserrat Telles, José Roberto Rodríguez, Viviana Díaz y Diego Sabatés por su esfuerzo y dedicación para alcanzar los objetivos trazados. Muchas gracias. Seguimos creciendo. Licenciado Alfredo Ruiz Orozco, Presidente.